Algunos me preguntan, ¿cómo se llega a los 100 años? Se llega a los 100 años perseverando. Al comienzo, cuando nadie me conocía, me las ingenié para llamar la atención. Y de esta manera, logré que desde muchos lugares del mundo vinieran para ayudarme a dar mis primeros pasos. Mi razón de ser habita en la profundidad de la tierra. Y me llena de orgullo saber que en donde hice mi primera aparición, permanezco hoy en día. Cumplo 100 años porque siempre me he mantenido a la altura de los más grandes. He invertido en desarrollo. Siempre he sido fiel a las reglas. He respetado el entorno en donde me encuentro. Y le he enseñado a toda la gente de mi país que el trabajo en equipo trae grandes recompensas. Durante este tiempo, he evolucionado al hacer los ajustes necesarios para asegurar que el progreso y la riqueza lleguen efectivamente a nuestro país. He vivido 100 años de la mano de mis colegas, con quienes he establecido un vínculo tan fuerte que no he desfallecido, aun cuando he sentido que ya no tengo energía para seguir adelante. Llego a los 100 años. Gracias al trabajo arduo que me ha permitido encontrar la energía necesaria para ser autosuficiente e incluso poder compartirla más allá de nuestras fronteras. Soy la industria petrolera. Estoy con todos los colombianos y por supuesto contigo, en tu casa, acompañándote en tu trabajo, ayudándote a que llegues a donde desees, haciendo posible que vivas tu vida de manera cotidiana. Incluso cuando no me ves, estoy ahí, haciendo que tú y todos los colombianos avancen hacia el futuro. Siempre has confiado en mí y nunca te he defraudado. Tengo 100 años aportando a la economía del país y planeo seguir haciéndolo. Y juntos seguiremos enfrentando los nuevos desafíos. Incluso cuando el camino sea difícil, ten por seguro que buscaremos nuevas rutas para seguir adelante. Tú y yo somos uno solo. Porque mientras tú cosechas los frutos sobre la tierra, yo me encargo cuidadosamente de proveerte los recursos que se encuentran bajo nuestro suelo. Te brindaré toda la energía que necesites respetando la naturaleza. Hoy me pongo de pie y aplaudo el coraje y la determinación de mi país, pues ha dado sus primeros pasos para poner fin al conflicto armado. Porque si bien tenemos mucho para recordar, también es cierto que tenemos nuevos retos para conquistar. Son las personas presentes y aquellas que desde el trabajo de campo, en cada pozo, oleoducto y refinería, entregan todo. Sin importar si están en plataformas mar adentro, en la selva o en la extensión de nuestros valles y llanuras. A todos ellos, quienes me fortalecen y al igual que yo, desean la prosperidad y progreso de Colombia, les hago suyo este, mi primer centenario. Juntos, hoy celebremos nuestros primeros 100 años.